Amo Córdoba, amo Villa General Belgrano. Allá están nuestros compañeros de Telefe Córdoba, Karina Ortiz. Otra vez tomamos contacto con ellos para que nos cuente y nos muestre cuál es la postal en ese lugar tan hermoso de la provincia. Esta histórica nevada sorprendió a los cordobeses en la madrugada. Hacía 14 años que no nevaba en Córdoba capital. El último registro fue del 9 de julio de 2007. Patios, plazas, parques y calles se vistieron de blanco y todos, por supuesto, aprovecharon para disfrutar el espectáculo natural. También las sierras de Córdoba están así, miren, cubiertas de nieve. Nosotros estamos ubicados en Villa General Belgrano y lo que sorprende a esta hora es la acumulación de nieve, que se mantenga tanta nieve ya en horas del mediodía. El paisaje es realmente encantador y por momentos continúa nevando. No se puede observar mucho en este momento, pero siguen cayendo algunos copitos de nieve. El paisaje es muy hermoso, realmente nada que envidiarle al sur del país. Así está Córdoba blanca, con esta nevada histórica que nos tiene a todos muy felices. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Divino, qué ganas de ir para allá. La verdad que sí, la verdad. Diría mi hija, se escapó Frozen, papá, por Córdoba. Mirá cómo anda, fue el paisaje. Anda por ahí, una villa alpina hermosa y nevada. Bueno, mucho, mucho más. Hablaba del sur, Karina, recién, y las primeras nevadas ya hace como un mes que arrancaron en Ushuaia, por ejemplo, ¿no? Increíble para esquiar también eso. Qué rápido, Kevin. Qué rápido, Kevin. A ver, Kevin, qué rápido. Y ya nos puso la musiquita. Y que fuera DJ. Momento de hacer la pausa, ya venimos con más información.